¿Por qué el president de la Generalitat y el resto de sus consejeros trabajan permanentemente contra el interés de todos los catalanes? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Gràcies, presidenta. La seva pregunta és errònia, parteix d'un mal plantejament. Per fer bones preguntes, s'han de fer bones respostes, s'han de fer bones preguntes. En el seu cas no ho és. Per repreguntar té la paraula el senyor Garriga. Señor Aragonés, han pasado casi dos semanas desde la detención del golpista Puchemón en Cerdeña. Once días en los que la única prioridad del presidente de la Nacionalidad y el resto de sus consejeros ha sido atender las necesidades jurídicas de un delincuente cuyo único futuro pasa por responder por sus delitos ante la justicia española. Un despropósito de viajes, visitas y declaraciones políticas que evidencian que al único interés que responde este Gobierno es al de los líderes separatistas. Porque una vez más, señor Aragonés, con la delincuencia descontrolada, miles de catalanes pasándolo mal y llenando las colas del hambre, cientos de empresarios en poder abrir al cien sus negocios, ustedes están más preocupados de la ensoñación separatista que de proteger al conjunto de los catalanes. Unos catalanes, señor Aragonés, que son los que financian con sus impuestos, sometidos a una asfixia fiscal sin igual, sus viajes, sus comidas y sus fiestas. Tengan la decencia, por favor, de dejar de hablar en nombre de los trabajadores cuando desde hace mucho tiempo, incluso antes de los tiempos del malversador Junqueras, su único propósito, su único programa político ha sido mantener y reforzar a la élite separatista de la que usted forma parte. Unos trabajadores a los que, por cierto, ustedes niegan el derecho a vivir seguros en sus barrios. Porque las sociedades multiculturales que ustedes promueven y que toda esta Cámara jalea de manera entusiasmada tiene graves consecuencias para los catalanes de a pie. Porque detrás de cada robo, de cada asalto y de cada violación hay políticas buenistas que lo permiten y consellers del Gobierno que miran hacia otro lado. Los casos aislados son ahora rutina en los principales barrios de nuestra región y ustedes no hacen nada para evitarlo. Barcelona es un retrato certero del modelo de Cataluña que promueven: 37.553 delitos, un 25% más en el mismo periodo del año pasado, verano. Y todo esto ustedes lo quieren ocultar. Y cuando yo lo digo en esta Cámara, acuden con sus relatos lacrimógenos a la mesa del Parlamento para que me impongan una multa o me impidan ejercer mis derechos como diputado. Pero miren, hace unos meses los suyos nos tiraban piedras en Vic, asaltaban nuestras sedes, pero ni entonces ni ahora van a lograr callarnos, porque nos debemos a los intereses de los catalanes y no a sus imposiciones buenistas. Toca elegir entre dos modelos de Cataluña, señor Aragonés, el modelo fracasado del separatismo, que divide, enfrenta y empobreza a los ciudadanos, que va camino de convertir nuestras calles en auténticas zonas no go zones y que ha llevado al mayor recorte de libertades de las últimas décadas, o en un modelo basado en la libertad, la igualdad y la prosperidad de todos los catalanes.